Nervis a fa de pell, està nevant, ai, nevant, està plovent. I nada. Super aquí estamos. ¿Verdad, Rob? ¿Verdad? Supporters. Supporters. ¿Qué? Puede ser. ¡Vamos a nadar! ¿Qué hora es, Roberto? Las 5:15. Y con unas pintas aquí, ríete tú. Putada, ¿eh? ¡Hasta luego! Bueno, entre que no se puede llevar el neopreno y que va a caer la de Dios... Bien, ¿no? Todo correcto. Todo bien. Correcto y no llevamos paraguas. Hostia, marinero. Me he dejado el paraguas para la bici. Yo fui a la peluquería ayer, me cago en la madre. Enric, suerte. Cuando llegue me avisas. Mira las ruedas, ¿eh? Mira si está la bici. Bueno, Marina, ¿qué opinas de este nuevo reto? Que... Estoy con muchas dudas de que salga. ¿Del agua o de la bici? Pero es de lo que vamos, sí, no sé, del agua, ya empezando por ahí. Iremos paso a paso, si pasa el agua, pasamos la bici. Si pasa la bici, empezamos a correr. Claro. GoPow nos acaba de dar una buena noticia. GoPow puede utilizar neopreno. Son las 6, ¿qué hora es? Son las 6:15 de la mañana, las 6:20 de la mañana, faltan... Una hora menos en Canarias, David. 40 minutos, 45 minutos para ir para la playa y faltan... ¿Cuánto debe faltar? Salimos a las 8 menos 10. Falta muy poco para salir. Y nos acaban de decir que se puede llevar neopreno, que esa era una de las cosas que nos hacían dudar de que saliera del agua a tiempo, porque la natación evidentemente era un problema ya... De un inicio, sin neopreno era un problema aún más gordo, era una putada enorme porque... Era una mierda. Era casi imposible que llegara a salir del agua a tiempo, o eso creo, porque no he hecho nunca 4 kilómetros, bueno, ni uno tampoco, o sea... Bueno, uno sí, más de uno no, no he hecho nunca, y tampoco lo he entrenado, la verdad. La locura está aquí, entonces con el neopreno es bastante más factible porque se fluye más, se flota y bueno, pues el esfuerzo es menos, todos lo sabemos. Estoy cagado. Tengo, no sé por qué tengo miedo cuando no debería tener miedo, al final si no se puede pues no pasa nada, si el cuerpo no llega pues no pasa nada, pero tengo miedo. No os lo voy a negar. Da mucho miedo esto. Pero bueno, vamos a intentarlo. A darlo todo. Jonah está más cagado que yo. Mi amigo Jonah, que es un cagueta. Yo ya me cago encima. Roberto ya se ha cagado hace rato. Ya lo tengo cagado perdido. Ya tenemos al hombro masculino acercándose a la línea de salida. Entran los pros. Ya no me puedo entrar. Y epa, estamos en el aire. Ya habéis visto un poco el vídeo que lo tengo aquí en el ordenador ahora. Como os dije, os voy a hacer un resumen de la parte de la natación del Ironman de Mallorca. Repito, nadie tiene que hacer una prueba, al menos un Ironman, sin prepararse bien. Normalmente un Ironman pues es un año de entrenamiento, 6 meses, un tío que ya ha hecho uno puede hacerlo un poquito, quizá con un poquito menos. Siempre está el tema de los cortes de tiempo, ¿no? Que es lo duro. ¿Veis eso? Es Only the Juice, la nueva máquina de la oficina, tú. Zumo. Zumo fresquito para todos.
Bien, lo que os voy diciendo, pues el tema está en no hacer nunca una prueba de este tipo. Yo, lo que es la parte de la natación, tengo que decir que no entrené nada. Vuelvo a repetir, no fue porque yo lo quise así, no decidí hacerlo sin entrenar, al contrario. Fui algunas veces con Marina, salí al mar a probar, pero realmente no hice entrenos de distancia, ni hice entrenos semanales, que los tenía pautados, pero no pude porque, como os puedo decir, os dije que haría un vídeo el día siguiente, ha sido imposible, han pasado 3 días. Esto de montar empresas es una puta locura, entonces, bueno, tenemos el tiempo que tenemos y tomé la decisión, cuando quiero hacer algo lo hago. Físicamente pues me vi fuerte y lo hice, ya lo he dicho y no lo volveré a repetir, entonces os explico el tema del agua. El tema del agua estaba en que, claro, si no has hecho nunca una distancia tan larga y no has nadado nunca con un neopreno y no sabes ni siquiera las sensaciones, lo que hice fue 2 días antes, me puse el neopreno, fui a la playa y lo probé. Entonces, claro, he hecho triatlones sprint, es el único tipo de triatlón que he hecho 3 o 4. La verdad, son muy divertidos y me gustó la sensación, me lo pasé muy bien. A Marina también le gustaban, entonces esa es la distancia, que tampoco había entrenado nunca, pero bueno, son 750 metros, que he hecho, ¿no?, en el mar, sin neopreno. Entonces, en esas distancias, realmente en el agua lo pasaba muy mal, porque no me gusta, no es que no me guste, simplemente que cuando algo no está entrenado es relativamente difícil que te emocione y te guste, ¿no? ¿Qué pasó en este triatlón? En este triatlón me metí en mi mente, me mentalicé que quería llegar pues de una forma tranquila. Entonces, leí, no entrené en una piscina, pero sí entrené el cerebro, leí bastante, vi algunos vídeos de técnicas de natación. Escuché muchos consejos de personas que tengo a mi alrededor, pues que saben nadar, que hacen travesías de 10 kilómetros y me explicaron algunos trucos, algunas maneras de nadar, ¿no? Pero la clave y lo que yo estaba buscando era la tranquilidad y el respirar de forma tranquila. Suerte, al puerto de Alcudia es una piscina, no había ni una ola y... Por suerte, porque el agua estaba muy caliente y nos prohibieron llevar neopreno. Y ahí es donde yo, por eso os he puesto ese trozo que estoy explicando. Porque yo insistí a Roberto que llevara el neopreno hasta el último momento. Él llevaba el neopreno en la espalda, en una mochila, y lo trajo al boxes. Yo dejé la bici y mientras salía de boxes, dijeron por el megáfono que el neopreno era permitido. Porque el agua estaba muy caliente el día antes y dijeron que estaba totalmente prohibido. Ahí me veía yo con una situación de que realmente no sabía si iba a acabar ese Ironman por el tema del agua, porque lo primero que me preocupaba era salir del agua con esas 2 horas 20 que tenía de tiempo. ¿Qué pasó? Que con el neopreno salí en mi cajón de más de 2 horas, de los últimos, tranquilo, pensando, si no puedo, levantas el brazo y aquí lo dejamos, pero... Encontré una comodidad nadando que no me esperaba, lo hice en 1 hora 45. Hay que dar una vuelta en el Ironman de Mallorca, hay que salir del agua y volver a entrar. No sé si todos los Ironmans son iguales, en este caso era así. Y de verdad, no me costó absolutamente nada, ni siquiera salí cargado, usé muy poco las piernas gracias al neopreno. Yo tengo una espalda pues muy grande, un tronco superior pues bastante desarrollado, llevo muchos años pues haciendo deporte, entrenando y siempre he sido una persona con una espalda muy ancha, y realmente ni de hombros, ni de brazos, ni quemaduras por el neopreno. La verdad que fue genial, me lo pasé muy bien en el agua, de hecho no sufrí nada y hubo un momentito que tuve un pequeño de mareo, pero nada, me duró súper poco y lo superé súper bien. Nada, sensaciones muy buenas y me gustó. De hecho, el neopreno que utilicé fue de alquiler por Sportissim, que nos lo alquiló toda la semana. Muchísimas gracias, nos lo llevamos de Barcelona a Mallorca. Pero estoy pensando en comprar uno, porque la verdad que lo disfruté mucho y fueron los 3 kilómetros con 800 metros. No me costaron mucho realizarlo.
¿Es normal? ¿No es normal? No lo sé. Realmente hacía una semana sobre, pensaba que saldría hecho polvo, que sufriría mucho y que eso me penalizaría en la bicicleta, y no fue así. También me tomé una biodramina justo antes de empezar, consejo de Marina, que ella pues ya ha hecho muchas travesías y tal, y me dio una biodramina, que supongo que eso también me fue muy bien. Hidratación a tope antes de empezar, el día antes. Y bueno, esas son las sensaciones del swim, la verdad, muy contento. Es muy bonito el Puerto de Alcudia y lo disfruté muchísimo. Sí que es verdad que a mi ritmo, 1 hora 45, sabemos que no es un tiempazo, ni mucho menos, pero salir del agua cómodo, saliendo a tiempo, con el tiempo suficiente para la transición, que ahí sí que en la transición me penalizó mucho, porque no sé por qué estuve mucho rato, me quité el neopreno, me puse los zapatos, bueno, me lo tomé demasiado lento porque pensaba que iba bien de tiempo y que la bici sería más cómoda, y al final, que ya os lo contaré en otro vídeo, no fue así. Pero la natación muy bien, muy agradable, disfrutando muchísimo, y es una de las cosas que quizá me sorprendieron más y disfruté más de la prueba. Fui con un señor mayor, que era inglés, a mi lado, y hicimos casi casi todo el trayecto juntos de la natación. Él iba sin neopreno y era un señor que tenía una edad. El tío iba a tope. Seguramente tampoco estaba súper entrenado, pero debería tener más de 60 años, entonces tiene muchísimo mérito. Y la verdad, muy bien la natación, muy contento, y logré el primer objetivo. Una de las cosas que tenía muy claras de esta prueba, que seguramente para otra persona muy entrenada la ve diferente, para mí el primer objetivo era salir del agua, era conseguir llegar a tiempo a esa transición, y lo logré pues en el primer tramo, que era mucho más largo, que era 2 kilómetros y algo, el segundo era 1 kilómetro y algo. El primer tramo contaba boyas. Iba contando una boya más, mira, ya hay otra. Vamos tirando, una boya más, y iba contando boyas. Ni siquiera me preocupaba el tiempo, no llevaba ni reloj. Simplemente pensaba, mira, voy acompañado de otras personas, voy tirando boya a boya, voy cómodo, no voy a forzar, no voy a intentar ir deprisa, y no intentar chapotear mucho el agua, sino muy, muy fluido, estirar mucho los brazos. Y lo que hacía, que lo leí en un blog, no me acuerdo en cuál, era echar el agua, hacer un canal de agua en mi tronco. En vez de hacer así, que yo veía que todo el mundo lo hacía hacia los lados, yo lo hacía hacia el centro. No sé si fue de gran ayuda o no, pero la verdad, iba muy cómodo, iba moviendo los brazos, no tuve que hacer brazada en ningún momento, siempre fluyendo mucho, intentando hacer las mínimas posibles, siempre respiraba hacia un lado porque hacia el otro no me sale y no me va bien. Entonces esa fue la técnica que usé: ir muy tranquilo, ir a un ritmo muy suave, mover los brazos cuantas menos veces mejor. Incluso hubo un momento que contaba cuántas brazadas daba entre boya y boya, simplemente para concentrarme en ese movimiento e intentar deslizarme el máximo posible. Y nada, y con dos cojones también, meterte en el agua y darle toda la caña que le pude dar. Y ahí estuve, salí del agua muy contento. La verdad que no sé cómo son otros los Ironmans, pero el de Mallorca lo recomiendo, porque el agua es muy chulo y es una experiencia. El agua estaba caliente, no pasé nada de frío, sensacional.